Sea mi primera palabra de agradecimiento muy sincero al Comando del Ejército por concederme el honor de tomar la palabra en tan emotiva ceremonia y en este reducto, donde recordamos un aniversario más de la Batalla de Miraflores, acontecida el 15 de enero de 1881. Por este motivo, pido a tan distinguida concurrencia acompañarme a rememorar el pasado y evocar el sacrificio de todos aquellos peruanos que se inmolaron valerosamente hace 132 años, en aquella épica batalla defendiendo el suelo patrio y el honor nacional. Hasta este escenario llegaron militares y civiles para enfrentar al enemigo invasor, a pesar de conocer la ventaja numérica y logística que tenía el ejército chileno. Fue en esos momentos donde se acentuó con mayor coraje nuestra dignidad nacional. Esta batalla es una noble evidencia del espíritu patriótico que posee cada peruano en sus corazones, el gran coraje y abnegación que somos capaces de demostrar cuando la defensa nacional así nos lo requiere. Compatriotas, mantengamos siempre viva la llama del patriotismo y sobre el sagrado altar de estos reductos, al amparo de la memoria del valor y heroísmo de quienes se inmolaron por la patria, renovemos el homenaje a nuestros héroes y al soldado desconocido, quienes ofrendaron sus vidas por la patria, constituyendo hoy el símbolo de la gloria y honor nacional. Perpetuemos eternamente este paradigma para las generaciones del presente y del futuro. Muchas gracias. Quisiera comenzar recordando que, como cada año, nosotros nos congregamos en este santuario para reflexionar por unos breves momentos sobre un hecho histórico. Un hecho histórico que es parte de la identidad y memoria de nuestro querido Miraflores. Aquí se combatió, como ya se ha reconocido, interactuando entre civiles y militares, todos ellos con un factor común de compromiso por la patria y con los valores que de ella se desprende, sin ninguna distinción de clase e inclusive de edad. Solo se tuvo presente preservar el territorio nacional en general y de Miraflores y Lima en particular. A través de estas ceremonias y recuerdos, entendemos claramente que una ciudad como lo es Miraflores resulta siendo siempre una ciudad viva, hecha por su gente y gracias a su dignidad. A través de esta historia, que fue escrita con amor, cercanía y cariño por el pueblo limeño y miraflorino en particular, uno puede entender que una ciudad no está hecha solo por su trama urbana o por su conjunto de avenidas, parques y plazas, y que una ciudad como lo es Miraflores no es solo un espacio geográfico o un lugar en el mapa. Miraflores, con actos como los que recordamos, es una fuerza viva y sobre todo dinámica, compuesta por momentos, por recuerdos, pero por encima de todo, compuesta por sus personas. Por ello, renovemos nuestro compromiso con nuestra patria, con nuestra Lima y especialmente con Miraflores. Trabajemos todos juntos para construir estabilidad, infraestructura y calidad de vida. ¡Viva el Perú! ¡Viva Lima! ¡Viva Miraflores!